Desde niña soñaba con ser bailarina, actriz y cantante. Con la herencia artística de su madre y sus tías, Miraida Chávez Carbia creció en un mundo de luces, cámaras y mucha acción. Así que desde muy pequeña comenzó sus primeros pasos en el mundo del arte, convirtiéndose en Estrellita Galaxia, en un programa junto a su mamá. Su inquieta creatividad la llevó a ser anfitriona de muchos espacios juveniles. Estudió periodismo y se dedicó a la publicidad y a la producción. Con su eterna sonrisa y una chispa admirable, Miraida se convirtió en parte de nuestras familias. Su seriedad y profesionalismo hizo que se ganara su propio espacio. En Tele11 fue productora y reportera de las noticias, así como locutora de las promociones. Luego en Telemundo se unió al programa noticioso Estudio 2. En WIPR fue la anfitriona de los programas En Todas, Contigo y Uno a Uno con Miraida Chávez, donde con su manera única de conducir entrevistas, con inteligencia, humor y corazón, conversó con un sinnúmero de personas, logrando respuestas auténticas y honestas. También en nuestra casa fue por muchos años la voz oficial del canal. Disfrutamos de su talento en el teatro y su más reciente reto fue aceptar la dirección del Centro de Bellas Artes de Caguas, un trabajo que realizó con pasión y compromiso. El Centro de Bellas Artes va a vibrar, porque lo voy a poner a hacer precisamente eso, a vibrar. Hay que mencionar cómo le apasionaba la moda y con la clase y distinción que sabía llevar los embelecos y las gangarrias, como ella decía. Miraida fue bendecida con el milagro de la maternidad cuando lo más esperado, deseado y soñado se convirtió en su gran proyecto de vida, su hija Miriana. Es difícil decirle adiós a quien fue nuestra amiga, nuestra compañera y aliada en defensa de una televisión de altura. No hay duda de que te vamos a extrañar, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz, Miraida querida. Mira, mira, mira. Público presente y televidente, bienvenidos a la celebración de la vida de Miraida Chávez. Para dar comienzo a nuestra noche tan especial, queremos presentarles a ustedes a un amigo, a un hermano, alguien que desde hace muchas décadas ha estado junto a Miraida compartiendo la alegría de la amistad, el señor Braulio Castillo, hijo. Thank you.
Muy buenas noches. Bienvenidos a Bellas Artes de Caguas. Tanto a los amigos familiares presentes como a nuestro alcalde honorable William Miranda Torres, presidente de la Junta de Directores de Bellas Artes de Caguas Corp, y a su señora esposa Ibeliz Orozco, primera dama de Caguas, y a todos los miembros que componen la Junta de Directores. Esta es la casa de Miraida, la galaxia de nuestra estrellita. ¡Polla! Revolcaste el avispero y aquí estamos. Antes de comenzar esta celebración de la vida de nuestra hermana Miraida, hemos pedido al padre Ricky Gerena, que espiritualmente nos una en oración, buena vibra y sentimiento. Descansas en paz, ya no sufres más. Invocamos la presencia del Todopoderoso en esta actividad, donde su hija Miriana Ortiz Chávez, sus hermanos José y Edward, y toda su familia, que nos honren con su presencia, a quienes conozco personalmente, y su familia extendida en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Hoy nos convoca un hecho desconcertante, la muerte inesperada de Miraida. En realidad, la muerte resulta siempre dolorosa y nos sume en la angustia y en la conciencia de nuestra limitación. En momentos como el presente, acudimos a la fe para encontrar fortaleza y esperanza. Así, interroguemos sí a la fe, pero desde una actitud atenta a la revelación de Dios por medio de su palabra todopoderosa y confiando también en la oración de la Iglesia. Así, hoy, Miraida, bendícenos, que nos dispongamos a participar dignamente desde sus hogares, hasta aquí presentes y en todas partes. Así, bendícenos con tu sonrisa, con tu alegría de vivir, hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento presentamos a otra de las compañeras que a través del tiempo se hicieron más que hermanas de Miraida Chávez. Es en el momento en que se encontraron sin conocerse para hacer programas de televisión en WIPR Televisión, se convirtieron en hermanas del alma. Ella es Lynette Torres. Buenas noches. Buenas noches a mi minga del alma y a todos ustedes por compartir esta travesía de celebración de la vida de mi querida hermana Miraida, mi minga. En Bellas Artes de Caguas, Miraida encontró más que una oportunidad profesional y nos consta a todos. Encontró una nueva familia y un reto que la hizo feliz y realizada. Quisimos invitar al alcalde de Caguas, el honorable William Miranda Torres, a que comparta con todos nosotros y nos hable un poco de lo mucho
Buenas noches a todos. Veremos cómo sobrevivimos esto. A todos los amigos, familiares, miembros de la Junta que nos acompañan de aquí, de nuestro Centro de Bellas Artes de Caguas, a todo el pueblo de Puerto Rico, un abrazo muy querido para todos. Hoy nos reunimos aquí con mucha tristeza y un dolor inmenso en el corazón. Por nuestra fe nos inclinamos a aceptar los designios del Señor, pero como seres humanos tendemos a resistir la separación física de una amiga, de una compañera de labores, de una colaboradora, de una persona excepcional que nos tocó el alma y que se nos fue a destiempo, una persona siempre vibrante y joven, llena de esperanza y con una gran ilusión de vida. Hoy nos unimos para recordar a Mireya Chávez Carbia, la persona excepcional que fuera directora ejecutiva de esta institución, lugar donde nos reunimos para un sincero homenaje a su vida. Durante los últimos meses luchó contra un diagnóstico severo, rodeada del amor de su hija Miriana Ortiz Chávez, su hermano Edward y un grupo íntimo de amigos que la acompañó y abrazó durante. Estrellita Galáctica, se desempeñó como periodista, fue la voz oficial de WIPR, productora, conductora y entrevistadora y muchas otras cosas más. Se desempeñó con éxito en el teatro, en donde los pasados años participó como parte del elenco de Aquí no hay quien viva y en tres temporadas del proyecto Titantos. Mujer de Retos, aceptó dirigir nuestro Centro de Bellas Artes de Caguas en el 2017, enfrentándose poco después a los estragos ocasionados por los huracanes Irma y María y logrando restaurar los daños que sostuvo en nuestra facilidad y ponerla en óptimas condiciones. Aquí Miraida se distinguió por un trabajo de primer orden que nos colocó como uno de los principales centros de actividad cultural en la isla, estableciendo alianzas con productores locales, logrando solidificar al centro como un escenario de prestigio y primer nivel. Cualquiera que la conoció puede dar fe de su entusiasmo, de su pasión, de su entrega a las causas del arte, del teatro, que torna sueños en realidad en una instalación como esta. En la conclusión de la última obra, el inmortal William Shakespeare, La Tempestad, el personaje principal, Próspero, cierra la pieza con unas palabras hermosas, recordándonos que nosotros los seres humanos somos del material que se teje los sueños y nuestras cortas vidas terminan con un sueño. Miraida estaba hecha de ese material. Haber podido contar con una persona el talento, la capacidad, el profesionalismo y el profundo compromiso de su trabajo fue un verdadero sueño y regalo para nosotros aquí en Caguas. Pudo rescatar esta instalación, desarrollar su potencial y llevarla a un sitial de primera como necesitábamos y como este lugar se merecía. Representó un legado de amor y cariño para todos nosotros. Miraida llegó a este Centro de Bellas Artes, Ángelo Berríos, el 2 de enero de 2017, un año que luego trajo consigo muchos retos, pero ella vino con deseos inmensos de aportar sus planes y talentos a las artes, a la clase artística puertorriqueña y a nuestra ciudad desde esta institución. A través de su trabajo en ese tiempo, nosotros conocimos una mujer brillante, carismática, tenaz, trabajadora, comprometida y visionaria. Una mujer delgada, delicada y aparentemente vulnerable, pero con una personalidad, Dios la tenga ahí en su gloria, férrea, un ausubo disfrazado de palo o de rosa. Desde el primer día, en su presentación misma, anunció que este era su sueño. Eso nos estremeció. Llegó, reunió a su personal de trabajo para conocerlo y rápido hacer preguntas para indagar y enterarse de todos los asuntos y problemas que enfrentaba. Al segundo día de trabajo, llegó con las tenis puestas y diciéndole a todo el mundo que era inspeccionar cada rincón del edificio,
quería conocer cada rinconcito, cada esquina del centro. Enseguida empezó a implementar cambios, estableció control de los gastos, logrando resultados inmediatos, logró reducir las pérdidas fiscales, labor que la Junta de Directores reconoció, hace cambios en la cantina y logra duplicar las ventas, permite la utilización de un tipo de vaso para entrar aquí a la sala de teatro, aumentando las ventas, y hace las gestiones bancarias para aceptar el pago de ATH, tarjetas de crédito, con resultados instantáneos. Poco después, en septiembre de ese año, el huracán María arrasa con Puerto Rico y la María va trabajando la remoción de escombros, sacando agua y completando la limpieza en 4 meses. Concentra a su vez en abrir espacios de venta para generar ingresos. Crea una oficina provisional fuera del edificio para atender al personal de seguros, ingenieros, contratistas y los asuntos de reconstrucción. Y mediante múltiples reuniones trabaja con su personal para acelerar la erradicación de la reclamación al seguro por daños. Se convirtió enseguida en un dínamo en la tarea de rehabilitación y reconstrucción. Supervisó trabajos de impermeabilización del techo que duraron 4 meses, logró la firma de un contrato para deshumidificar el edificio contra hongos y bacterias, logró la adquisición de unos chillers para el sistema aire acondicionado, gestionó la adquisición de 3 manejadores de aire para toda la facilidad con 175 mil de inversión. Sus gestiones rápidas y bien ejecutadas lograron que se recibiera el pago de la aseguradora sin ningún problema por una cantidad de sobre 2 millones para la rehabilitación del centro. Sus gestiones de reconstrucción no cesaron. Se restaura nuestra sala principal, esta, la sala Felipe Labor Rodríguez. Se instalan los sistemas de sonido, luces, telones, escenario, alfombras y butacas. Se remodeló la sala de convenciones con techos acústicos, mesas, sillas, cortinas, tratamientos de piso y pintura. Logró alquiler de 6 locales comerciales, restaurantes, tienda de ropa, óptica, oficina legal, oficina de seguro, gestionó pintura de todo el edificio, el estacionamiento exterior. Señores, todo lo que ustedes ven y disfrutan hoy de nuestro Centro de Bellas Artes es producto del esfuerzo de Miraida. Dentro del centro logró un torbellino de actividades, rehabilitación y reconstrucción extraordinaria. Nunca dejó duda alguna sobre su capacidad administrativa. Sus gestiones continuaron sin interrupción. Logró acuerdos con las compañías de ventas de boletos para eventos en el centro como Ticket Center, Ticketera, Ticket Pop y Puerto Rico Ticket. Y hago este recuento extenso, y todavía hay mucho más, porque si este era su sueño, como nos dijo, sin duda deja comprobada aquí de manera fehaciente su capacidad ejecutiva y su extraordinario profesionalismo, dejando aquí un legado de éxito extraordinario y contundente. Puso aquí todo su empeño y fruto de su enorme talento, pero para nosotros fue en realidad un verdadero regalo poder tenerla con nosotros y dejar que esa capacidad se manifestara y se probara contundentemente. Una gestión de capacidad y amor que brillará siempre con creces. Miraida, fuiste un verdadero regalo como ejecutiva, como compañera, como amiga, como mujer visionaria y como colega. Pusiste tu sueño aquí y nos lo dejaste como legado. Pero si nos dejaste un legado enorme, también nos dejaste con tu partida un hueco inmenso en el corazón que nunca podremos llenar. Te recordaremos y te echaremos de menos siempre. A sus hijos y familiares, gracias por compartirla con nosotros. Nunca lo olvidaremos. Miraida, tu paso siempre dejará en Caguas un rastro de cariño y dedicación que nunca podremos repagar. Gracias. Que Dios te bendiga. Que goces allá de tu vida eterna. Dios te bendiga. Amén. Amén. Sobrina de Vilma Carvia. Desde muy niña ya conoció las artes dramáticas y el humor, desde el amor
Fue en esa época que este querido amigo, casi tío, la conoció. Y desde entonces fueron familia para toda una vida, con privilegio y admiración. Aquí está, regalándonos su voz y su talento, Chucho Avellanet en Himno al Amor. Estrella y su fulgor, la plegaria y el fervor, y la luz en su brillar, triste llanto sin razón y sonrisa al despertar. Es por fin el gran amor. Mi querer por ti no tiene fin, y mi ser está feliz por ti, porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión, y por siempre y para siempre tuyo es mi corazón. Qué bien la estamos pasando aquí, recordando a nuestra amiga Miraida. Definitivamente a nuestra amiga. ¿Tú crees que tengo algo de ella hoy? Me parezco un poquito a
el de hoy? Yo creo que sí, yo creo que ella está felicísima de verte así. Definitivamente, yo no me cabe la menor duda. Es una inspiración para mí. Pero fíjate, Braulio tiene un mensaje bien especial porque nos va a presentar a alguien muy especial, muy amada por todos nosotros y por nuestra querida Miraida. Braulio. A nombre de la familia Chávez Carbia, quiero que reciban a su prima hermana María del Mar Gómez Carbia, quien tiene un quedaría corta. A todos las que aportaron y dieron ese granito de arena, mi corazón está con ustedes. Mi madre era un ser lleno de amor. Todo lo que mi ángel recibió es porque lo dio en vida. Ella ejemplificó lo que es ser buena de corazón. Recordaré a mi mamá como lo que fue. La mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga y por siempre la mejor madre. Así deseo que la recuerden. Que la caracterizaba y ese amor que compartía y que era lo que hacía que fuera esa gran mujer. Con inigualable carisma que siempre resplandecía. Te amo por siempre, mamá. Por mi parte, aprovecho este momento para decirles que Miraida fue más que una prima hermana. Fue mi hermana, mi confidente. Será la estrella que seguirá iluminando mi camino. La extrañaré todos los días de mi vida. Muchas gracias. Mi querida Julin, como la llamábamos cariñosamente, yo personalmente, como ustedes saben, le llamaba la Minga, pero sus amigos y familiares siempre le decían Julin. Julin nació para ser estrella, una sonrisa que cautivaba multitudes y llenaba de alegría la cámara y el escenario. Una mujer brillante. Ese tipo de mujer que con una t-shirt blanca y un mahón parecía más bella que Carolina de Mónaco o Meghan, la de Inglaterra. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de ser su compañera de trabajo en varios programas. ¡Ay, qué experiencia maravillosa! Cuando era más joven, la de Bian Juventud 83, igual que muchos de ustedes, me moría de envidia. ¡Claro que sí! Estaba junto a René y a los exmenudos y yo no. Pero con mucho cariño. Ella... Forever. La voz de otro de sus Manolo Mongil, precisa. Forever Young.
Ya Miraida en los 80, sí lo fue de recién nacida, en los 80 fue donde surgió con ímpetu en la televisión y fue durante esa década que enfrentó como la guerrera que fue su primera batalla contra el cáncer. Ese tiempo la alejó brevemente de los medios y del público, no así de nosotros, sus amigos, sus familiares. Superada la prueba, colaboró con su madre, Awilda, y de ese tiempo nace una entrañable amistad de hermanos con otro de la cofradía, el querendón Edgardo Huertas, quien nos regala de la autoría del maestro Lito Peña, Gracias Mundo. Thank you.
Gracias, mundo, por la gente generosa. Edgardo, compañeros de trabajo del Canal 6 de toda una vida. Con Miraida, yo tuve la suerte y la bendición, no solo de ser su amiga, nosotras estábamos en todas. Así se titulaba el programa. Luego estábamos contigo. También por WIPR. Definitivamente, todos los días le doy gracias a Dios por haberme dado la fortuna de conocer una mujer tan excelente, tan gran amiga como siendo para mí. Durante esos primeros años, compartimos con uno de esos seres maravillosos, esos seres de luz, Don Tony Croato. Él tenía un programa también en la televisión, en WIPR, y conocía muy bien a Miraida, porque la conocía desde la época de Telemundo.
Hoy, su hijo Hermes, cuya estrella brilla con luz propia, nos va a cantar, de la autoría de su padre, don Tony Croato, Creo en Dios. Flaca querida, yo sé que estás aquí. Muchas vertientes que se cruzan cuando es a nivel del amor. Todos los que han estado en este escenario de otra manera han estado relacionados a la vida de Miraida. Así lo es
una querida compañera que a través del tiempo ha demostrado ser una de las actrices de mayor sensibilidad y de mayor cariño hacia sus compañeros, luchadora, comprometida, y cuando ella dice que sí, es que sí. Ella es Cristina Soler. Muy buenas noches. Si es verdad lo que dice Cortázar, que somos como velitas de un bizcocho en un constante querer apagarnos y encendernos, Miraida era fuego infalible contra chubascos y fuertes soplidos, fuego contagioso que encendía a cuanto estuviera cerca. No había escapatoria, porque era una maestra bebiéndose la vida, con tanta alegría, como cuando bailaba con sus eternos evos Rafa y Braulio, lo que tengo es tuyo, o con Miriana, I love you. Y si no conocía la letra de la canción, se la inventaba, pero ella cantaba. Mágica, siempre con una sonrisa que parecía tragarse las orejas, y eso venía en combo con unas carcajadas que aunque no quisiera se le salían, aunque yo creo que ella siempre quería. Miraida era una inmensidad de mujer en pocas libras, siempre adornada como una reina, porque, oye, mira que tenía clase y buen gusto. Vivaracha, positiva, brillante, amorosa, trabajadora, buena amiga, buena madre, valiente, tan valiente. Sin querer, deja un reguerete de gente rota que no tiene más remedio que llorar y reír a la vez, y ponerse para su número y componerse. Porque es como si le escucharan, oye, pero séquense esas lágrimas que a las ganas y a la alegría hay que apostarle siempre. Qué manera de graduarte, Miraida, qué manera de romper curva. No nos dejas más remedio que aprender de ti. Cuando en profundo dolor físico hablas desde el escenario de la gratitud y cuando te reconoces como una mujer bendecida, es porque de seguro tienes presente algunas certezas que se nos han olvidado. Y como dice Wilda, tú sabes que... Le quiero decir también a la Minga Linet, a Braulio, a Lismari, a Eminé, a Wilde, Graciela, a Uca, a Rafa, a Ivonne y Marisol, a Tony y Peter, a Maricela y Chucho, a Nair, a María del Mar, a Edward y Miriana, que ustedes conformaron un ejército de incondicionales que todos y todas quisiéramos tener en nuestras vidas. Yo estoy bien segura que Miraida les da las gracias y el resto de Puerto Rico también. Miriana, a ti te tocó la parte más dura, más difícil, y tú has demostrado ser el regalo que ella nos deja. Yo quiero asegurarte que si bien ninguna será como ella, a ti te van a sobrar madres. Y quiero que sepas también que tu mamá es eterna. Sí, porque si los que saben dicen que el 99.999999% de lo que somos es energía, nunca dudemos que ella siempre estará. Y no se asombren si un día escuchan su risa desde otra galaxia, donde ella será la estrellita más brillante. Y desde allá, a carcajada limpia, nos va a gritar, ¡mira, no sean zánganos que yo estoy aquí con ustedes! Brava, Miraida, brava. Mucho amor sembró la Minga, la Yulin, la pollita. En ese espacio de corazón hermoso que tenía, pequeño en tamaño pero gigante en capacidad, había dos personajes que siempre se estaban peleando el amor de esa doncella. Sí,
el negro y el pollo siempre se pelearon el amor de Vidaida. Pero sin embargo, lo que no sabíamos y estábamos listos era para saber que Vidaida nos iba a amarrar con ese amor eterno que tenía. Iba a dejarnos un legado de amistad incomparable, como ninguna otra lo pudo hacer. Pero mejor yo voy a dejar que a uno de los eternos jevos de la Yulin, sí, lo admito, lo estoy diciendo públicamente, que sea él el que diga cómo fue bueno haberte conocido. Con ustedes, Rafael José. Hay muchas historias en la vida de todos los que estamos en el escenario, pero es que Miraida, al igual que su madre y sus tías, son mujeres de raza brava. Abuela Carvia en desconcierto y en televisión creó un estilo de comedia y de hacer reír porque imitó y recreó decenas de personajes. Su hija Miraida vivió muchas vidas también. Sin embargo, Wilda nunca le buscó un trabajo a Miraida. Miraida siempre buscó sus propias formas de ganarse la vida. Pero Miraida fue, mientras Wilda era estrella galaxia de lunes a viernes en Guapa.
caricaturas infantiles, pues era juvenil, fue productora teatral, productora de noticias, personalidad al aire en noticiarios en Tele 11 y Telemundo. Fue anfitriona en el 6, como les dijo Linet, en los programas En Todas y Contigo. Y yo les voy a decir algo que no se sabe. En enero grabó conmigo un programa dedicado a su madre, a Wilda Carvia, que todavía no ha salido al aire. Así es que pronto verán de una serie que se llama Vidas, la vida de Wilda Carvia, donde Miraida hace su última participación en televisión. Así es que eso lo verán a través de Oli Pérez muy pronto. Finalmente, y no debemos ser mezquinos, quiero dar las gracias a quien fuera la presidenta del canal, Cecil Blondet, porque le cumplió el sueño de su vida, de tener un programa de televisión como ella quería y como ella lo soñaba. Y en unión a Luis Santiago, su productor, hicieron Uno a Uno, donde demostró ser compasiva, incisiva, estudiosa, cordial y sobre todo con una característica inigualable. Era una estrella que dejaba de brillar para que brillara la estrella invitada. Pienso que Miraida se fue en paz. Otras de sus panas y compañeras de labores, que para nosotros es más que una hermana, y que con todo el valor que supone su presencia, dejar de bienvenidos al Centro de Bellas Artes de Caguas. Yo soy Marilyn Pupo y todos los que me conocen saben que yo me precio y lo soy de ser una mujer bien sincera. Y precisamente por eso, como soy bien sincera, quiero confesarles algo que eso sí que ustedes no lo saben. Aquí donde me ven, yo soy una mujer bastante chapada a la antigua. Así es que por ser chapada a la antigua, cuando me dijeron las amigas y los amigos más íntimos de Miraida que estaban preparando una reunión para hacer una celebración de la vida de Miraida, yo me sorprendí. Cuando su muerte. Más yo, que la mayoría de ustedes quizás también sepan que estoy viviendo el duelo más profundo que he podido vivir en mi vida por el fallecimiento hace nada más que 5 semanas de mi esposo, mi compañero Eduardo Penedo, que Dios lo tenga en la gloria. Pero entonces pensé en Miraida y pensé que Miraida era otra cosa. Miraida era una mujer fuera de lo común, fuera de serie. Tenía un estoicismo, una valentía, una entereza, una alegría de vivir que la hacía casi fuera de este mundo. Así que dije, Miraida se merece que todos los que la hemos querido tanto estemos aquí demostrándole que vamos a emularla y vamos a sostener como estandarte la alegría de vivir para continuar con felicidad nuestras vidas. Y por eso estoy aquí, y a nombre de Miraida y para todos ustedes quiero decir unos versos de Amado que diría Miraida, Miraida, una mujer que después de tanto sufrimiento que tuvo en su vida, tuvo el amor para decirle a una amiga en su lecho de muerte
que ella se consideraba una mujer bendecida. Así es que para todos ustedes, de Amado Nervo, en paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Es cierto, a mi lozanía va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches. Hiciste tan solo noches buenas y en cambio tuve algunas mansamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Hay tantas personas a quienes tenemos que darle las gracias y a nombre de la familia y con la misma gratitud que Miraida vivió. Su hija Miriana, la familia Chávez Carbia, quiere agradecer a todos ustedes por acompañarles en esta celebración. Al señor alcalde honorable William Miranda Torres y a todo el personal del municipio de Caguas, a la junta de directores de este centro, a José y a todo el equipo de trabajo de Bellas Artes Caguas, por respaldar el centro de Bellas Artes en uno de primera categoría, a todo el personal médico del Hospital IMA de Caguas y el Hospital Pavía por sus atenciones y cuidados, a Gilberto Santa Rosa y Mercedes Rodríguez, por su colaboración pronta e incondicional. Y al grupete, como diría nuestra querida UCA. Al junta de amigos compuesto por la timonera Ivonne Clas, Marisol Calero, Nair Fontané, la inseparable amiga de siempre, de toda la vida de nuestra Yulín, nuestro querido hermano, y hoy la sacó del parque, orquestando este homenaje hermoso a Miraida, me refiero a nuestro querido Rafa Muñiz. A nuestra querida UCA, a UCA Green, a mi hermana Linette Torres, que ahora sí que tenemos un compromiso muy grande de no soltar ese hilo que nos ata y nos une por siempre. A Liz Maris Quintana, Eminé de Lourdes, siempre presente. Wilda Rodríguez, Graciela Rodríguez, las tías. Y a todos por abrazar durante esta parte del camino. A los medios de comunicación que mostraron tanto respeto. A todos los aquí presentes, a ustedes en sus hogares. Porque con cada uno de ustedes, Miraida tejió un instante, una historia, una risa, un proyecto de vida, un recuerdo que permanecerá intacto en la memoria. A todo el pueblo de Puerto Rico que valoró su trabajo de excelencia y principios, a todos los que elevaron una oración, en fin, a todos.
para ustedes nuestro aplauso y que llegue a Miraida. Y a ti, Braulio, Pollo, Ballín, amigo inseparable, amigo de siempre. Siempre estuviste ahí, siempre has estado ahí, incondicionalmente. Para ti, mi vida. Un aplauso. Miraida tenía algo bien particular. Miraida, sus amigos, a lo mejor de la infancia, de alguna manera, los hizo amigo nuestro. Ella algo que no todo el mundo puede lograr. Sus amigos agradecidos por siempre estar ahí. Y por supuesto, estamos agradecidos de que Miraida vive en nuestros corazones. Siempre estará con nosotros. ¿Y quién mejor que Glenn Monroy, amigo y hermano de Miraida, para ayudarnos a recordarla por siempre? Buenas noches. Yo desde un principio pensé que era un momento bien solemne y que verdaderamente, aparte de que queremos celebrarlo y tenemos una relación tan frágil con la vida y con la muerte, este momento requería de un tipo de interpretación. Pero en realidad, me traje la guitarra. Y tenía la guitarra y la puse y traje la línea y le puse la correa. Y la correa se soltó y se desprendió y la guitarra se cayó de cabeza y se partió por la mitad el cabezal de la guitarra. Yo creo en la vida, en la muerte, en la resurrección y creo en los mensajes y en los designios. Maestro Marín, me da un sol, por favor. Hoy que estás cerca de mí, lo tengo que decir. No sé a qué después, un día tú me faltes y nunca te haya dicho las cosas que por ti sentí. Por cuántos caminos viajé y cuántas verdades no dije. No quiero que pase otra vez. Y hoy quiero decirte, por siempre tú estarás, por siempre junto a mí, y cuando ya no estés, tú vivirás en mí, por siempre, soñé que me marché. Me desperté llorando
encontrar que tú estabas abrazándome. Y entonces por fin comprendí que quiero vivir a tu lado, que nunca podré ser feliz si no es en tus brazos. Por siempre vas a estar, por siempre junto a mí. Y cuando ya no estés, vas a vivir en mí. Por siempre vas a estar, por siempre estoy aquí. Soy tuyo, todo es tuyo, por la vida que viviste, por el amor que dejaste, por tu familia, por el arte, por el amor. Aquí presentes te celebramos y te queremos y te honramos. Por siempre. Hoy ha sido el Día de los Hijos. Hoy estamos con... el hijo de Tony Croato, Hermes. El hijo de Gilberto Monroy, Glenn. Por ahí está la hija de Wisón, Yanira. Yanira. El hijo... de Vigoró. Luisito. Luisito. Ajá, está por ahí. Y por ahí también está el hijo de Don Tommy, Rafa. Si tú supieras que esa se la debemos a la Yulín. Uh-huh. Los hijos de está pendiente. Porque una década increíble de amor y por décadas y tantos años. Miraida formó parte de un proyecto único, nacido de la imaginación y pluma de la autora Uca Green, otra de sus grandes amigas. Uh-huh. Y precisamente Uca hoy comparte sus vivencias al estilo único de Titantos. Uca Green. Buenas noches. Era la risa esplayá y el llanto sonoro, el paso del ballet y el contoneo de la bachata y la batucada. Kitipum, kitipum. Era el abrazo a boca de jarro. Era el quesito fino y la carne frita. El champán, la vodquita con toronja y la Budweiser frita. Era fuerza y compasión, compromiso y principio. Era la mano en los miedos y el empujón hacia los retos, la conversación y la cháchara, el restaurante fino y el chinchorreo intenso. Era lanzada y privada, la voz que con altos y bajos te acurrucaba contándote que se sentía plena, privilegiada, bendecida,
era el personaje que le daba la gana de aceptar en el teatro. Era voz de mis titantos. Era la hija, la madre, la hermana, la amiga. Miraida era vida y era esperanza. Estamos el trío. Uca, gracias, porque tú también en esta última etapa fuiste una de esas hermanitas que la sacó de la parte administrativa y la puso a actuar. Y la vi en una cosa que todavía... Y lo último que hizo con nosotros fue Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, aquí se de policía. La policía y tú sabes que Mireida hizo, también hay que recordar, cuando infantil, con Nanaudo, hizo una graduación, que por ahí hay una de sus amigas del alma, que es Nair Fontanés, que Nair bailaba, porque era un grupo de ballet que Nana graduaba, e hicieron un programa en Fílmico que se llamaba La Juguetería Encantada. Y Mireida era el conejito que soñaba que todos sus juguetes tomaban vida. Así es que qué bueno es haber vivido y haber tenido un bagaje tan cultural, tan interesante. Pero qué bueno tenerte a ti de amigo, Carlos, porque la verdad es que tú eres una enciclopedia. Tener un amigo así es una... Lo próximo es decirme que soy el Gilbert Mameri moderno. Pasa mucho. Sí, me pasa. Pero ¿sabes qué? Yo recuerdo nada más que lo que vale la pena y a la gente que yo quiero mucho. Gracias. Ah, María. La sacó del parque. Yo conocí a Braulio Castillo cuando tenía 13 años, porque los tuvo en algún momento también. No, espérate, no me sumes años, fue a los 12. Los dos teníamos 12 años, qué horror. Me llevaba Guillermo Venegas a cantarle a su padre, porque también es de otra familia de esas que ha sido parte de nuestra vida. Porque hay familias que se convierten en parte de nuestra esencia como pueblo. Y la familia Castillo, inclusive Carmen Georgina, su madre, porque sin esa madre, esos hijos no hubieran salido tan buenos y tan talentosos. Así es que, qué bueno es tener familias así en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Los dejo para presentar a otro buen compañero. Bueno, nada, lo que queremos es... compartir con ustedes, seguir disfrutando de este momento tan extraordinario, como Uca muy bien nos dijo, que nos habla de esperanza. Pues para celebrar para cerrar esta celebración de vida de nuestra eterna Mireida Chávez, dejemos que sea ese color, el color esperanza, el que nos una en un gigantesco abrazo espiritual con nuestra Yulín. Con nosotros Yanira Torres, nos interpreta Color Esperanza. Gracias, amiga, por tu sonrisa que caló en hondo en todos nosotros. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Thank you.
esta presentación, Ivonne Clas, Rafa Muñiz, los técnicos de Bellas Artes de Caguas, los técnicos de WPR, que con todo su corazón han dicho presente, María Elida Santa, Eric Delgado y todo el personal, desde el amor hasta el amor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Miraida. Nos volveremos a encontrar. Mira, mira, mira. Despertador, mi fiesta y mi dice. Vuelvo tuyo.